Vamos a ver lo que se inventa por esa banda Iniesta, pero ha recuperado la pelota el Madrid. Buscando el costado izquierdo. Había tocado esa pelota Raúl, balón en la media punta, pues intentando ir al límite y bueno, obviamente marcando territorio ya desde el principio. Se lleva la pelota el Madrid. Balón para el conjunto blanco, cerquita del círculo central. Ha tocado Baptista. El balón atrás para Robinho. Un poquito de atasco. Ha robado la pelota el Barcelona. Lo hace por dentro. Otra faltita. Dice el árbitro que no pasa nada. Estamos en la 17ª fecha del campeonato. El Barcelona con Sergio Ramos, quería jugar hacia la derecha, ha recuperado Robinho, balón al centro del campo para jugado con fuerza en el medio campo que atraca. Primera mitad, ahí está tocando Ruud van Nistelrooy, balón para Pepe, Pepe para Diarra, Diarra buscando a Raúl, puede haber falta de Milito, no sobre Robinho, y el árbitro que tiene que poner un poquito de paz porque se está complicando el partido, ¿eh? Le metió el pie muy bien Pepe, se lleva la pelota Baptista para Robinho, Robinho le cierra ahí muy bien Ronaldinho, intentaba un doble regate, no, el equipo de Schuster y el guardameta suplente Albert Jurquera está en el banquillo. Ojo, porque el árbitro invalida la jugada. Está en el banquillo del Madrid, Gago. Robert y desde atrás. Control con el pecho de Baptista. Juega para Robinho. Le mete el cuerpo Touré allá. Coge el relevo Ramos. Qué bien Ramos. El slalom, otra falta. No para... En este caso para el colegiado. Ahí está Diarra saliendo a la contra. El slalom de Ramos. La pelota en el medio campo para Sneijder, ahí va Robinho, va a encarar Robinho, a punto de irse al suelo, recupera la pelota Touré y hay cartulina amarilla para Carles Puyol. Le dice Mejuto a Puyol que no se pase. Le ha enseñado la amarilla, pero ha estado a punto de enseñarle la roja, ¿eh? La falta es muy... Ahora mismo... Insisto, dejarían al Barça muy tocado en la tabla, ¿eh? El líder ganando y Casillas puede salir a la contra. Baptista tocando la pelota para Robinho, van 3 para 3, ahí está Robinho. Sigue Robinho, Robinho el disparo. Blocado finalmente por Víctor Valdés en dos tiempos. El gran clásico de la primera división. Jornada 17ª, de nuevo un 3 para 4 esta vez. Robinho se la deja atrás, le acompañaba a Nistelrooy. Hay falta sobre Robinho y por lo tanto, última oportunidad ya para este primer periodo para el Madrid. El círculo central, bueno, la tónica de la primera mitad, ¿eh? Interrupciones, muchas. Como por ejemplo esta. Ahí está jugando de nuevo Baptista. Se para el brasileño. Entrega la pelota atrás para Diarra. De primeras apertura hacia la banda izquierda. Robinho. Dobla por la izquierda. Intentando colgar el balón. Que había coincidido con... Ando. Ahí está intentando el Madrid ahora meterse dentro del área. Ojo a esa jugada que puede acabar en gol. El balón para Robinho. Se va al suelo. Penalti. Vamos a ver. No. Dice el árbitro que no pasa nada. Y más. Tocando la... Sergio Ramos
Ramos abriendo hacia el costado izquierdo. Puede quedar a 7 puntos si no suma al menos uno y deja las cosas como estaban antes del partido, es decir, a 4 del Madrid. El líder de esta primera división con Schuster al mando. Ahí está Robinho, muy activo, Robinho. Qué juego brillante, ¿no? Los dos equipos, obviamente, cuando se cruzan, pues se neutralizan, ¿no? Al Barça le pueden venir las prisas. El jugador del Real Madrid, Diarra, abriendo hacia la izquierda, se va a perder la pelota por línea de fondo. Y el público que ahora se enfada, obviamente, con... Touré, se va a producir el segundo cambio en el Madrid, se va a retirar Robinho y me parece que va a entrar Arjen Robben al terreno de juego. Vamos a ver. Pues efectivamente, ahí está Robben,